10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desde tiempos muy lejanos, la música ha sido elegida por el hombre para motivarse. Y aún hoy, lo sigue siendo. Y aquí, y ahora, serás testigo de lo sublime de los sonidos, de las caricias de las canciones que no nos abandonan. Aquí vas a adorar la música, porque hicimos del lugar un palacio donde rendirle culto a la música que no tiene edad, a la música que se convierte en eterna. Es tiempo de fiesta. Buenas noches a todos. Gracias por elegirnos. Hoy haremos radio en vivo. Hoy cantan nuestros vecinos. Bienvenidos. Y a disfrutar del show. Estamos en el aire. Bueno, acá estamos. Bienvenidos. Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido. Hoy cantan nuestros vecinos. Bienvenidos, programa número 36. Estamos probando algunas cositas. Habría que ver cómo está saliendo el audio. Me van a contar ustedes. El que tenga un amor, que lo cuide. Hoy estamos como queremos, mirá. Impresionante. Impresionante estudio de televisión. Qué bárbaro, Bueno, seguimos, señores. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Acompañado de Juan, acá está Juancito, que los está saludando, Juan Sebastián. Bueno, necesito que me vayan diciendo cómo suena la cosa, Vamos a buscar el primer tema de la noche. El que tenga un amor, que lo cuide. Pero mira lo que tenemos acá. Bueno, perfecto. Vamos a correr esta cortinita virtual. Ahora cambiamos la cámara. Es para allá. La corremos para allá. Para el primero de mayo. Para escucharla a ella. Se presenta solita de esta manera. El tema Zombie. Hola, soy Mariana Cid y yo también estoy en Radio Estudio Rey. We'll be right back.
larguito el final, pero vamos a disfrutarlo igual, ¿eh? Muy bien, Mariana Seed, el tema Zombie de Cranberries. Seguimos de esta manera, señores. Esto recién comienza, así que vamos a empezar a saludar con los saluditos, ya que tenemos todo funcionando. Muy bien, para que les quiero ver la cara. Ahí estamos. Bueno, a ver, vamos a saludar, bajamos un poquito la cortinita, a mi amor que está chequeando todo ahí, a Marianita que cantó recién, a Flor, Mario, Emma, Daniel, María Ángeles y Almita, Gianni, Lucas, Olivia, Juan Carlos en Buenos Aires que ya está conectado, Lidia, Irene, se conectaron, están en Colombia todavía, Dana y Joana, sí. Nelson está viendo, Ariel Pío, Mariela y Fer, ¿qué más te puedo decir? Noemí, Juan Carlos te dije, Betty Ortega y seguimos, vamos a seguir poniendo música, señores. Lucky. No me graben audios porque el teléfono está como cámara, no los puedo escuchar, no puedo escuchar audios hasta que termine el programa. Mañana veremos de solucionar ese tema. Vamos a seguir. A ver. Te dije programa número 36, Ahí está, corremos esta cortina hacia allá, hacia la 1 de mayo. Ahora cambió, antes yo hacía así, para los costados, ahora es allá, la 1 de mayo. Vamos a escuchar a Ceci, que estuvo conectada ayer, antes de ayer. Ceci Costantini, el tema I Will Survive, ella se presenta sola. El tema I Will Survive, sobreviviré. Hola, soy Cecilia Costantini y yo también estoy en Radio Estudio Rey. By my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have laid you, make you leave. Like I'm no trouble, 1 second, you'll be back to bother me. Bye.
¡Qué lindo tema! Cecilia Costantini, de acá de Cipolletti, una divina. Seguimos de esta manera. Pensé que no teníamos más chat, me acabo de dar cuenta que está el chat, recién lo veo en YouTube. Qué bueno, se siguen escribiendo. ¿Me creerían si les cuento una infidencia? Quiero que me cuenten cómo suena esto. No dormí anoche, estoy sin dormir. Pero esto era lo que yo quería y después va a haber más cosas, ¿eh? Va a haber más de una cámara después. Hoy no pudimos, no llegamos, tenemos una cámara en prueba. Pero bueno, va a haber otra cámara de atrás, de la nuca, no sé. Sé que te corté las alas, el tizón. Bueno, vamos a seguir, señores. Creo que superamos, sí, el tema del audio, ¿no? Se escucha genial, dice Mariela. Muy bien, creo que pude superar lo del audio. Eso me tenía sin dormir varias noches y anoche no dormí y lo solucionamos. Bueno, y te decía de ese comentario de Mariela, ahí cerré la cortina para allá, cambiaron los lugares, no lo digo más, pues ya lo dije muchas veces. Bueno, ahí la vamos a escuchar a ella, a Mariela Devoto. Hola, soy Mariela Devoto. Yo también estoy en Radio Estudio Rey. El tema Héroe. Sabes el final y te asusta lo que lees. Así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada
fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Bueno, muy bien, era Mariela Devoto. Qué lindo canta, dice Lidia Irene. ¿Para qué me voy al chat? Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabías llevar. Te amo, mi amorcito. No lo había visto lo que escribiste porque tengo 4 o 5 cosas abiertas. Mirá lo que pusiste. Te amo, amor. Juan Carlos dice: admiración, talento. Gracias a todos, gracias a todos. No estoy viendo yo el chat, ¿eh? Lo tengo cerrado, lo abro muy cada tanto. Besitos, amor. Vamos a ir al próximo pedido de la noche. Me gusta cómo te vestís. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Les cuento que no estoy muy relajado hoy porque son muchos botones a apretar. Me está saliendo un cartelón ahí que el video ya no sé qué. A ver si no me dejan seguir transmitiendo. Me sale un cartel ahí, que el video, no sé qué. El video alcanzó el máximo tamaño. Ajá. ¿Será que tengo que cortar y volver a transmitir otra vez? Díganme si se corta, ¿eh? Bueno, vamos a buscar el próximo tema, a ver si llegamos. Me preocupa eso que me sale que el video alcanzó el tamaño, no sé qué. Capaz que tenemos que cortar y volver a conectar. Vemos. Me gusta mucho. Y bueno, si se corta el video, se conectan en la radio. Ya vamos a ver. Ajá, se terminó esa cortinita. Bueno, muy bien. No, ¿sabés quién es el que está diciendo que el video tiene el tamaño? El teléfono es. El teléfono. Ahora vamos a mirar, a ver de qué se trata. La pedían a ella, la señora Noemí Bascur, el tema, Lidia Irene la pide, ¿eh? El tema Luz de Luna. Quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar en vida la ilusión que me trajiste, para sentirte mío, mío tú como ninguno, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de
la farra y el dolor. Y llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianito mío, a mi celda querida, que está triste y que está fría, que al menos tu recuerdo pondrá luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Noemí Bascur, Luz de Luna, lo pedía Lidia Irene, su amiga. Vamos a seguir de esta manera. ¿Sabés lo que era el cartel ese que salía? Que yo, el teléfono estaba filmando, pero yo no sé si se conecta, si solo se pone a filmar, no. Si lo puse yo, la verdad, no sé. Me estaba diciendo que el teléfono se había llenado. No sé cómo no se apagó. O no se apagará en un ratito. Veremos. Lo vaciamos, algo vamos a inventar. Estamos estrenando equipamiento hoy, señores. Quiero su opinión. Quiero, a ver, que me digan, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se ve? ¿Cómo me veo? ¿Cómo se escucha? Para que no tengo... Quiero verme. A ver, a ver, a ver. Faltaría iluminación. Me parece que voy a también poner luz de frente. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Otro cambio para mañana. Bueno, veremos cómo seguimos. Ahí Moni me dice que se corta, pero eso no es de la transmisión, ¿eh? Eso es de la recepción de allá. Acá está sonando bien, creo. Vamos a chequear la... Podríamos chequear la radio, a ver cómo está saliendo. No, está todo perfecto. De acá sale todo bien, ¿eh? Son los problemas de internet domiciliarios, porque está toda la gente, ¿eh? Ah, ah, mira el tema que me pidió. Ya lo ponemos. Ya lo... Pará, ¿pero qué tema? Ah, sí, 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 sí. A Dios nunca se le ocurrió. Ahí estamos. Bueno, corremos esta cortinita virtual para allá y lo escuchamos a él, que se presenta solo. El tema El Mundo, la versión de Sergio Dalma, lo escuchamos a él. Hola, soy Pablo Rivero y yo también estoy en Radio Estudio Rey. No,
esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para verme en torno a mí. En torno a mí giraba el mundo como siempre. Mira, el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con las horas que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo volando, ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo. No soy nada al verte a ti. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Mira, el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con las horas que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando, ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo. No soy nada al verte a ti. Y ese día vendrá. Muy bien, Pablito Rivero. Qué buen Pablito, le digo yo. Es un señor de 50 años, pero qué buen tipo, qué buen cantante, ¿eh? Qué bárbaro, cómo suena eso. Muy bueno. Neuquino el hombre. No, Pablo nació en... Si no me equivoco, Pablo nació en San Martín de los Andes. Mira, no me quiero... Casi seguro. Mi chica es un tiro y me gusta bailar. Ah, pa. Soy un caso perdido. Muy bien. Me meto en el ruido y no puedo parar. Qué suerte que tengo, nena. Te tengo a ti. A ti. Qué suerte que tengo, nena. ¿Cómo andamos en Buenos Aires, Juan Carlos? ¿Estás pudiendo ver el video? Pa, 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 ra, pa, pa. Que tengo, nena. Te tengo a ti. Qué suerte que tengo, nena. Porque eres así. Dulce, dulce. Pa, 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 na, na, na. Bueno, ahí tenemos el próximo solicitado de la noche. Corro esta cortina para presentarlo a él, al más rocker del grupo. Un tema de Serú Girán, San Francisco y El Lobo. Buenas noches, el lobo comenzó.
paso a hablar. Estoy aquí por última vez, quizá. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Los niños sonreían al mirarme y el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volveré a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor y el miedo será mío. El bosque escuchará aullido de tempestad. Volveré a ser feroz, un rayo en la oscuridad. San Francisco y el Lobo, ¿eh? El tema de Tseru Girán. Seguimos de esta manera. Amigos, son los amigos. Ya voy a volver a joder. Hoy no estoy tan relajado porque son muchos botones para apretar. Aparte estoy atento a cómo suena todo. Cómo suena todo. Por ejemplo, puedo sacar el logo, puedo sacar esto, hago así, saco eso y lo vuelvo a poner, eso y eso, ¿eh? Y lo pongo ahí otra vez. Y puedo poner eso también ahí, mirá. Qué bárbaro, impresionante, ¿eh? Impresionante. A ver, me puedo ir también ahí, mirá. Ahí me fui. No, ¿cómo? ¿Por qué te fuiste? Ahí volvió. Ahí vuelve.
Eso va ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, listo, deja de jugar, Roberto. Vamos a buscar el próximo tema. Friends to be friends. Ajá, mira vos. ¿Cuál era? A ver. Uy, a ver si alcanzo a encontrarlo. ¿Cuál era el tema? El que dice... Opa. Bueno, voy a probar con este. Y si no es este, no será. Corro esta cortinita virtual para que se presente la señora. No, no se presenta, la presento yo. La señora Karina Maureira. Me parece que es este el tema, ¿eh? Viendo la lluvia caer. Disculpame, ¿eh? Sola tomando café. Veo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel. Recuerdo verte llegar bajo una lluvia infernal. Corrí el mes de diciembre. Recuerdo era viernes. No lo he de olvidar. La primera noche juntos. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentí? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar? En mi reloj son las 10 y afuera nada se ve, solo la luz de los autos que alumbran los charcos y un poco mi fe. Quisiera verte llegar bajo una lluvia infernal, aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, no lo he de olvidar. La primera noche juntos, ¿cómo olvidar lo que viví? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco? Larga noche, larga espera y el deseo quemar.
Maureira. Vamos a seguir así. Mirá cómo lo voy a recibir a este señor que se viene. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver el mejor. Ahí está, rapidito cortamos esta cortinita, la quitamos. Mirá la hora que ya, las 10, qué rápido se pasó todo. Y claro, tengo tantos botones que apretar, que bueno. Él se presenta solo, es un clásico de clásicos de clásicos que a mí cada tanto me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo. Clásico de clásicos, dedicado a Mario y a Emma. Hola, soy Daniel Pierucci y yo también estoy en Radio Estudio Rey. Caras y bocas, etcétera y tal. Cabello pop, pop, rock es un touch. Portada de revista o de televisión. Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual. Todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. En el verano ese bronceado es total. Es tanto que no cabe en la medida actual. Me alucina ese short, ese escote, el contenido ideal. Entonces llegaste, me acerca, me abrazas, me besas y de nuevo late mi corazón. Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual. Todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Amor, tú eres mi símbolo sexual. Sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Y tú me dices tantas cosas bonitas. Me vuelve loco, me provoca, me agitas. Después me miras y me pongo a pensar en lo que veo y pienso aún mucho más. Portada de revista o de televisión. Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual. Todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual.
sexual, porque mi amor tú eres mi símbolo sexual. Muy bien, cortina de Sofía. No sé silbar. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te veo, ya no te creo. Faltan 3 minutos para las 10. Un, dos, tres, va. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada solo. Oiga, Sofía, ah, ah. Hubo mucha gente callada, no sé si se sorprendieron al verme así de frente a la cámara. Pocos, por lo menos, pocos comentarios por el WhatsApp, ¿eh? Pero ahí en el chat no me metí tanto. ¿Qué nos puso YouTube? Te damos la bienvenida al chat en vivo. Recuerda proteger tu privacidad y satisfacer nuestros lineamientos de la comunidad. Muy bien. Deja de hablar, Roberto, y busca el tema. Ya no te creo, ya no te creo. Solo te veo, solo te veo. Sofía, voy a cortar esa cortina. Bueno, les cuento, tengo una triste noticia para ustedes. A ver, se las doy después. Nada, se los digo ahora. Este va a ser el último tema en el día de hoy porque yo estoy probando todo este sistema. No iba a ser el programa hoy. Porque de verdad, no dormí anoche. No dormí anoche conectando tanto cablerío y cosas. Quiero su opinión, que me digan. Están callados hoy, no me dicen. No sé si se sorprendieron porque no les gustó lo que hice. Me gustaba el viejo sistema que no sonaba mucho, que se entrecortaba. No sé, me gustaría que me digan. Yo voy a disparar el último tema con el cual me voy a despedir hoy. Escríbanme, están viendo, están escuchando, no sé nada de ustedes. ¿Esto está transmitiendo? Sí, perfecto. Hace 1:10 que está transmitiendo el programa. Vamos a disparar este tema que canto yo y se lo voy a dedicar a mi amorcito. Para vos, amor. Esto es para vos. Esta noche vamos a estar cumpliendo 4 años y 2 meses. ¿Está bien lo que digo? Marzo, abril, mayo. Sí, señora. Muy bien. Este tema es para vos, amor, dedicado exclusivamente para ti. Aquí va mi confesión. Antes de ti no fui un santo. He pecado, cómo no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda. Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso. Sabía que era tan letal la herida que causó, que este loco aventurero se moría y ese día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón.
de pasión. Cuántas mañanas tan vacías, un error tras otro error, en estas sábanas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras. Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Tanto amor como un disparo al corazón. No entendí cómo pasó con la destreza de un buen francotirador. Cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó, que este loco aventurero se moría, y este día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. Bueno, señoras, señores, quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados hoy, como todos los días, a ustedes que hacen este programa. Yo, de mi parte, hoy hasta acá llegué porque la cuestión era probar todo esto. No saben el esfuerzo sobrehumano para conectar todo esto y todavía tengo más ideas. Me gustaría escuchar sus críticas. Están muy callados hoy, no escribieron o no están mirándolo. Pero bueno, quisiera saber qué les parecen estas innovaciones. Por hoy los dejo. Mañana tendremos por ahí un programa un poquitín más extenso, ¿eh? Pero quiero ver qué les parecieron estos cambios. Como digo todos los días, si les gustó, coméntenlo, que se sume gente al grupete. Y me despido por hoy. Y si Dios quiere, nos volveremos a ver mañana, Dios mediante. Hasta mañana, 21 horas. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que